Ahí estamos, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos completamente en vivo. Estoy aquí monitoreando un poquito. A ver, déjenme escuchar un poco. Correcto, ya estamos transmitiendo en vivo para Facebook y para Zoom. QSC México, estamos presentes en la Expo Soundcheck Conecta. Último día de actividades. Es una labor muy grande la que está haciendo la Expo Soundcheck Conecta con esta parte de reactivar el mercado y pues invitarnos a que podamos participar en lives de esta manera para que ustedes puedan conocer más lo que en este caso QSC trae para todos ustedes. Quiero agradecer a todas las personas que se están conectando. Hoy vamos a tener un tema muy padre. Realmente estos temas de hoy son unos de mis favoritos porque vamos a estar hablando de producto. Ya hablaremos de características y producto muy en específico. Hoy a las 2 de la tarde tenemos este live donde estaremos hablando de mezcladoras y a las 4 de la tarde vamos a estar hablando de toda la familia de altavoces que tiene QSC. Así que los invito a que si tienen alguna pregunta, nos la puedan hacer aquí en el timeline. Estamos completamente en vivo para que podamos responder sus preguntas. Saludos a Jesucito Estrada, siempre nos acompaña. Jesucito, muchas gracias por estar aquí. Benjamín, Tavo, Latimer, Alex, el Harry. Un abrazo a todos los que nos están viendo. Compartan este live. Vamos a estar hablando de mezcladoras inteligentes. Realmente la familia TouchMix de mezcladoras es una familia increíble. León Soriano, un compañero y amigo de la familia, nos dice que si tú sabes ocupar tu WhatsApp, tú ya estás certificado prácticamente para ocupar una mezcladora TouchMix. Realmente son muy intuitivas, son muy fáciles de ocupar y la razón principal que tiene o por qué adquirir una TouchMix es por lo que ya habíamos mencionado antes, el corazón de esta mezcladora es un amplificador QSC. Sabemos que los amplificadores QSC son muy buenos y que tienen una calidad de sonido impresionante. Entonces, estas mezcladoras, el corazón que tienen es una TouchMix, es un corazón de esta parte de amplificadores. Entonces, los invito a, dice Jesucito, apenas tuve tiempo de conectarme hoy, ya me pondré al corriente. Bueno, aquí estamos, Jesucito, ya sabes, siempre para ustedes. Entonces, vamos a platicar de mezcladoras. Tengo dos modelos de aquel lado para que los podamos platicar un poco. Y cualquier duda que tengan, por favor, háganla aquí, porque después de eso regresamos de este lado del set para que podamos platicar sobre todas sus dudas que ustedes tengan. Vamos. Y bien amigos, platiquemos ahora sobre nuestras mezcladoras inteligentes de QSC. Tenemos tres modelos, TouchMix 8, TouchMix 16 y TouchMix 30. Prácticamente entre 8 y 16 no hay cambios, más que el número de entradas y salidas, evidentemente. Y en el caso de TouchMix 30, sí vamos a tener diferencias muy notables. Hablemos de entradas. TouchMix 16 cuenta con 16 entradas en XLR, más 6 salidas en XLR. TouchMix 8, que va a aparecer por aquí o por aquí arriba, tenemos 8 entradas en XLR con 4 salidas auxiliares. Y en el caso de la TouchMix 30, vamos a poder contar con 24 entradas en XLR, más 14 salidas auxiliares de igual forma en XLR. Los tres modelos cuentan con un ecualizador paramétrico de 4 bandas. Evidentemente tenemos también lo que es compresor, tenemos el gate, no hay ningún problema por eso. Tenemos un anti-feedback. ¿Te han molestado muchísimo esos feedbacks que se llegan a generar de manera inconsciente? Bueno, con TouchMix podemos eliminarlo. En el caso de 8 y 16, tenemos un anti-feedback de 8 bandas. En el caso de la TouchMix 30, vamos a poder contar con un anti-feedback, pero de 12 bandas. Realmente es bastante bueno para que lo puedas llegar a ocupar. Tenemos también, y esto es algo que me encanta, sé que muchas mezcladoras en el mercado lo hacen, pero realmente creo que ninguna lo hace como TouchMix. Podemos tener un control remoto. ¿Qué quiere decir eso? Que desde nuestro dispositivo móvil o desde nuestra tableta nosotros podemos controlar la consola. En el caso de TouchMix 8 y 16, viene incluido un pequeño hotspot, que es una antena, va a aparecer por aquí. ¿Para qué? Esta antena funciona para que la mezcladora cree su propia red inalámbrica y simplemente nos podamos conectar. En el caso de TouchMix 30, tenemos la opción de poder adquirir de manera separada ese router, perdón, esa pequeña antena. Les recuerdo, amigos, que estamos en vivo, hay errores que llegan a pasar, pero bueno, puedes conectar esa pequeña antena
o puedes ocuparla con un router. El router nos va a brindar la facilidad de que lo podemos ocupar a distancias aún más largas. Entonces, es una muy buena opción. Puedes conectar tu tableta, puedes conectar tu teléfono móvil y no hay ningún problema. Las aplicaciones, es una aplicación para TouchMix 8 y 16 y hay una aplicación para TouchMix 30 y ambas son totalmente gratuitas. Entonces, no hay ningún pretexto para que las puedas encontrar. Los tres modelos cuentan con algo increíble, que son modos de operación. En el caso de TouchMix 30, 16 y 8, tenemos tres modos. Nosotros decimos estos tres modos. Número uno, modo avanzado. Número dos, modo simple. Y el tercero, modo para el usuario que no sabe absolutamente nada. Ahorita hablaremos un poquito de eso. Modo avanzado es el usuario profesional. El usuario que, pongamos de ejemplo, el ecualizador. ¿Sabe qué es un ecualizador? Sabe para qué funciona un ecualizador y sabe cómo operar un ecualizador. El usuario intermedio es el usuario que a lo mejor sabe que un ecualizador es el que puede mover las bandas de frecuencia medias, graves y agudas, pero no sabe cómo operarlo. Simplemente sabe que puede subir y puede bajar. En cualquier momento nosotros podemos ir de esto, usuario avanzado, a esto, usuario en modo simple o modo intermedio. Y el siguiente modo de operación es el modo presets. Tenemos una configuración de aproximadamente 120 presets para diferentes instrumentos. Por ejemplo, batería, bajos, cuerdas, puede ser también alientos y por supuesto voces. Más de 120 presets creados. Ojo, esto es muy importante. Estos presets no fueron creados en un software y dar ahí un resultado de manera electrónica. No, fueron creados y diseñados con músicos profesionales, instrumentos profesionales y por supuesto la mejor gama de microfonía para poderte brindar este resultado. Si tú ya tienes una TouchMix, te sugiero que pruebes estos presets porque realmente son bastante, bastante buenos. Y no solamente funcionan para el usuario que no sabe absolutamente nada. Operadores ya avanzados han ocupado estos presets y se han maravillado del rendimiento y las capacidades que te pueden llegar a otorgar. Tenemos también, por si eso fuera poco, grabación. En el caso de 8 y 16, la mezcladora puede grabar de dos formas. Grabación, ya sea un estéreo MP3, es decir, una mezcla de tu LIR en un formato MP3 en tu USB, y una segunda opción que puede ser multitrack a un disco duro. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu disco duro puedes tener archivo del track 1, archivo del track 2 y así sucesivamente. En el caso de TouchMix 30, tenemos, además de estas dos formas para grabar, tenemos una tercera. ¿Cuál es esta? Un DAW. ¿Qué quiere decir DAW? Digital Audio Workstation. Nuestra consola se convierte ahora en una interfaz para que nosotros podamos ocuparla directamente en algún software de preferencia. El que tú ocupes para hacer tus grabaciones, tus maquetas, tus ensayos, tus pruebas, ese software es ideal para este tipo de mezcladora. Entonces, tenemos esa opción. Por si eso fuera poco, tenemos tres wizards. Oye, Fer, ¿qué son los wizards? No te preocupes, wizards son asistentes. Hablemos un poquito de cada uno de ellos. El primer wizard es un asistente de efectos. ¿En qué te ayuda este asistente? No te preocupes, no sabes qué efecto ponerle, por ejemplo, a una voz, por ejemplo, a una tarola. No te preocupes, dentro de TouchMix 8 y 16 vamos a poder ocupar cuatro bancos de efectos. En el caso de TouchMix 30, hasta seis bancos de efectos. Y lo que nos ayuda a este FX Wizard es simplemente a elegir el mejor efecto para el instrumento que yo estoy ocupando. Número dos, tenemos otro Wizard que se llama Gain Wizard. ¿De qué me sirve este Wizard? Muy simple, muy fácil de ocupar. Simplemente es para hacer una estructura de ganancias. ¿No sabes cuánta ganancia poder brindar al instrumento que estás colocando? No te preocupes, con Gain Wizard la consola te va a decir paso a paso cómo puedes desarrollarlo. Número 3, y en lo personal, uno de mis favoritos, se llama Tuning Wizard. Este Tuning Wizard nos ayuda a hacer un ajuste de sala de nuestro sistema. Ingenieros profesionales y sistemas profesionales normalmente hacen esto con su computadora, su software, una interfaz y un micrófono de medición. TouchMix te permite simplemente colocando ya sea un micrófono de medición en la salida Tollback, o en la entrada Tollback, mejor dicho, para que tú puedas hacer ese ajuste de sala en una manera muy rápida y en una manera muy, muy sencilla. TouchMix 30, además de tener todas estas opciones que nosotros hemos visto, tiene tres características que realmente vas a querer probarlas cuando tengas tu propia mezcladora.
Número uno, Custom Banks. Oye, Fer, ¿de qué trata el Custom Banks? No te preocupes. A grandes rasgos, significa que yo en mi página principal puedo ver mis entradas de 1 al 8, ¿no? No hay ningún problema. Pero por si alguna razón conecté algo en mis últimas entradas, no te preocupes. Estas últimas entradas, estos faders digitales, los voy a poder ver aquí. Es decir, puedo tener a lo mejor en mi pantalla de 8 faders acomodados 1, 2, 3, 17, 18, 21, 22 y así hasta cubrir los 8 entradas. Es decir, puedo hacer una elección, por ejemplo, de mis faders favoritos para poderlos tener en una sola pantalla y poder manipularlos de manera muy rápida. Otra opción que tiene TouchMix 30 es la parte del Patch Matrix. ¿Qué quiere decir esto? Y a grandes rasgos es una entrada física corresponde a una entrada digital. ¿Pero qué podemos hacer con Patch Matrix? Una entrada física, podemos ocuparla en 2 entradas digitales, en 3 entradas, en 4 entradas digitales, como tú prefieras y la aplicación que tú quieras obtener. Y número 3, tenemos algo que se llama Automixer. Prácticamente la consola se maneja de manera automática. Muy útil en la cuestión de corporativos. TouchMix 8, 16 y 30 son 3 instrumentos que no deben de faltar si tú eres, por ejemplo, una compañía de renta. Si tú eres un músico, tienes una banda, TouchMix 8 y 16 te van a servir de maravilla. Además, no olvides que incluyen este práctico estuche muy resistente que puedes llevar en tu carro, en tu camioneta, en el autobús, en el avión y te aseguro que tu consola se va a proteger de una manera fenomenal. Sin más por el momento, amigos, me parece que hay algunas preguntas acerca de TouchMix. ¿Por qué no vamos del otro lado del estudio para que podamos ver y aclarar todas sus dudas? Acompáñenme. Ok, amigos, pues estas son las mezcladoras. Voy a hacer un pequeño cambio. ¿Me pueden cambiar este por el iPad? Va a ser más fácil. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, si tienen preguntas, por favor, pueden hacerlas. No hay ningún problema. Aquí ya veo algunas preguntas, algunos comentarios. Saludos desde El Salvador a César Lechuga. Saludos a nuestros amigos de El Salvador. Qué bueno que están conectados con nosotros. Pregunta Ricardo Pulido, si requiere algún driver para el DAW. La TouchMix 30, recuerden que es la única que nos puede grabar en formato DAW. Y sí, hay unos drivers que puedes descargar directamente de la página de QSC para que tú puedas tener el funcionamiento con Mac. Es mucho más sencillo y mucho más práctico. Amigos, háganos todas las preguntas. También quiero saludar a la gente de Zoom. Me voy a salir un poquito de la toma. Saludos a Arturo Arenas, Edith García, a Esteban, a HP, Lorena, Miguel Ángel, Sergio, Q6 y todas las demás personas que por ahí están conectadas. Un saludo, muchísimas gracias. Saludos desde Mexicali, Baja California. Muchas gracias a, supongo que es JR Ábalos. Vamos a estar pronto haciendo algunas capacitaciones ya por toda la ciudad, por toda la República. Entonces, les invito a que estén al pendiente por si alguien necesita alguna capacitación, pues es importante. Las preguntas que quieran, amigos, por aquí creo que en Zoom había preguntas. ¿Puedes ayudarnos si compramos una mezcladora a capacitarnos? Sí, sí, sin ningún problema podemos hacer la capacitación, ya sea en línea o podemos hacer algo, ya sea presencial. Si es en Ciudad de México, perdón, podemos visitarte donde tú estés y no hay ningún problema. ¿Es normal que al hacer la medición con ruido rosa tarde más de 10 minutos la TouchMix 16? Te preguntaría qué tipo de medición estás usando. Yo normalmente ocupo la que es High Precision. Me gusta mucho porque te dice, ok, ponte primero en medio de tu auditorio, después hasta atrás, del lado izquierdo, del lado derecho. Y realmente esa medición no me toma más de 10 minutos hacerla. Entonces, puede que no sea normal. Te sugiero ahí que a lo mejor pongas Reset Mixer para que puedas hacer esa medición y lo intentes nuevamente. High Precision es una muy, muy buena opción. Avísanos cómo te va, por favor. Mándanos un mensaje. Marcos de la O. Tardes, ¿cómo poder darle efectos a las voces en los monitores con la TouchMix? Adán Serafín dice, buenas tardes. Para darle efectos a las voces en los monitores con la TouchMix, justamente igual, prácticamente de lo que menciona Marcos, hay un wizard que te ayuda a hacer eso. En el wizard hay uno que se llama FX Wizard. Recuerda, veo que tienes una TouchMix 16, tienes 4 bancos de efectos.
puedes seleccionar un efecto para ese banco y más abajito viene para que tú envíes ese efecto a cualquiera de los auxiliares. Entonces, también es posible directamente desde ahí. Entonces, realmente es muy, muy, muy sencillo hacerlo. Si ya no da tiempo de contestar las preguntas que están dejando aquí, amigos, porque tenemos este live cortito, recuerden que solamente son 15 a 20 minutos, lo contestamos en el live que tendremos más tarde. Más tarde va a estar conmigo nuestra gerente de ventas de QSC México, la licenciada Yanina Quiroz, entonces va a estar muy, muy padre, vamos a estar platicando un poquito con ella para poder aclarar todas las dudas que puedan llegar a tener sobre las garantías, el servicio postventa, el producto, las capacitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ya no hay más preguntas por ahí, amigos, ¿no? Ok. Pues los invito a que estén con nosotros a las 4 de la tarde. Vamos a tener un live donde estaremos hablando de todos los productos. Familia CP, K.2, KW, KLA. Por favor, conéctense. Además de los subwoofers, avisé que vamos a estar hablando de los subwoofers. Por favor, conéctense y hagan todas las preguntas que ustedes tengan. Así que si tienen algún comentario, al final de este live van a aparecer mis datos para que puedan mandarme un correo y poderles apoyar. Muchísimas gracias. Nos vemos a las 4 de la tarde para el último live de Expo Sound Conecta. Es otra vez, Expo Sound Check Conecta. Me están distrayendo aquí la gente de producción.